Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Time Commando. Y sin más explicaciones empezamos aquí con esta fase 9, donde la jugabilidad cambia totalmente. Empezamos aquí a andar por los circuitos. Aquí tenemos, lo único que tenemos que hacer es ir a dando saltos en cada uno de los bordes. Porque si nos caemos en alguno de estas zonas, de estas plataformas, o se caen bajo los pies, nos van a hacer perder una vida. Y aquí tenemos estos 20 segunditos. Y ahora que os he explicado esto rápidamente, mientras van apareciendo ahora distintos enemigos, que hay que ir acabando con ellos poco a poco, intentando conservar el máximo de vida posible. Ahora con este oso cibernético, os explico un poco. Esto es, digamos, después de esa fase del futuro, entramos a enfrentarnos directamente con el virus. Y entonces estamos metidos aquí entre las redes, los circuitos, los chips, etcétera, etcétera. Y la jugabilidad cambia radicalmente, porque veis aquí que pego unos saltos al pegar las patadas que no veas. Digamos que estamos flotando como si estuviéramos ingrávidos un poco a la hora de atacar. Y fijaos que después de cada uno de estos enemigos, pues aparece aquí que se retuerce todo y nos vamos a la siguiente zona. Ahora nos vamos a enfrentar a este nuevo ser cibernético, un dinosaurio un tanto extraño, que de nuevo lo atacamos directamente a base de patadas. Ahí estáis viendo esa estrella verde que nos sirve de arma con proyectiles, que lo que proyectamos son unas bolas que van lanzándose, que podemos lanzar hacia los enemigos. Aquí tenemos que tener en cuenta que al matar este enemigo nos va a dar una, ahí lo tenéis, una barra extra de energía, una pila extra de energía, y por tanto ahora ya tenemos nuestras cuatro barras y nuestras tres vidas, nuestros tres quesitos, para poder enfrentarnos luego al jefe final. Ya no vamos a tener más recuperaciones de vida, ni quesitos, ni nada, así que tenemos un enemigo previo que se encuentra aquí, que tiene, digamos, secuestrado a la secretaria o a la trabajadora, o no tengo muy claro cuál era este personaje, que ahora vais a ver. Ahí estáis viendo el virus, que es ese pez que estáis viendo que se está trasladando hacia allí, pero antes nos tenemos que enfrentar a este otro bicho, que podemos utilizar directamente los proyectiles que tenemos aquí. Fijaos en las volteretas que damos al ir hacia los laterales, que esta es la forma de hacer eso. Mientras tengamos proyectiles, pues vamos dando volteretas para evitar los suyos hacia los laterales, y cuando nos quedemos sin proyectiles, pues de nuevo nos vamos a atacarlo directamente. Pero el caso es que hemos conseguido acabar con ellos, rescatamos aquí a la muchacha y nos vamos a enfrentar ya al virus, lo que es ya el jefe final del todo. Que aquí parece que nos vamos encontrando diversos finales, pues no, estamos ahora frente al último enfrentamiento de este Time Commando. Nos enfrentamos al virus final. Aquí fijaos que ni recogemos chips, ni ahí el marcador de virus ha quedado vacío, no hay que tener en cuenta eso. Y ahora sí que estamos en el enfrentamiento final, que tenemos a esta especie de delfín extraño que nos va lanzando de vez en cuando, pues también proyectiles. Hay que tener en cuenta que aquí hay que jugar un poco con el 3D, digamos que nos podemos mover ahí de forma de rondas circulares y subirnos hacia arriba o hacia abajo. A veces la perspectiva engaña un poco y no tenemos claro cuándo el pez está cerca de nosotros o lejos o en qué plan. Nosotros nos podemos mover de forma circular y lo que hay que hacer, pues, acabar con él únicamente utilizando proyectiles. O sea, se le puede llegar a dar alguna patada, pero vamos, es una manera muy lenta de acabar con él, ya que es un enemigo bastante complicado. Y además, incluso los proyectiles hacen que le vamos quitando vida de forma muy lenta. Por eso hay que llegar aquí con el máximo de vida posible. Los proyectiles, pues, no se nos van a acabar nunca, porque como veis ahí, siempre vamos a tener esa estrella verde pululando por ahí, que es la que tenemos que utilizar para conseguir más proyectiles, teniendo en cuenta que hay que ir a por ella y se está moviendo constantemente, y hay que tener en cuenta un poco la perspectiva. Y bueno, tenéis a nuestro protagonista aquí flotando por ahí, y tenéis también a la otra muchacha que se encuentra también flotando ahí, dando vueltas sin mucho sentido. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que el enemigo, el virus, nos puede atacar a nosotros o a la muchacha, y nos va a quitar vida independientemente de si nos ataca a nosotros o a la muchacha. Entonces, una de las posibilidades que hay es, si nos juntamos justo con la muchacha, veis ahí que se pone a nuestra espalda, digamos que la protegemos un poquito, hasta que recibimos un impacto que, como veis ahí, de nuevo vuelve a separarse.
¿Cuál es el tema? Que mientras estemos más separados, pues bueno, el asunto está en que hay dos sitios por donde nos pueden quitar vida. Entonces, siempre que sea posible, pues bueno, intentamos ir juntos, aunque ya entra dentro de la estrategia de cada uno, podemos utilizarlo para que el virus, como es en este caso, se despiste con la muchacha y aprovechemos nosotros o bien para recargar munición o bien para atacarle directamente. Y nada más, esto es simplemente ir poco a poco y disparándole, teniendo en cuenta que el virus está moviéndose constantemente, entonces es muy probable que perdamos, que muchos de los misiles que lancemos no lleguen a su destino. Y luego tener en cuenta que el virus normalmente va lanzando ráfagas de 3, es decir, que podemos hacer como estrategia también esperar a que nos lancen las 3 las ráfagas de 3, o sea, los 3 proyectiles que lance el virus, que nos lo lance, y entonces intentar atacarlo. Siempre intentar atacarlo desde la distancia, o sea, vamos a tener menos precisión y puede que fallemos algunos proyectiles, pero si estamos a corta distancia nos puede atacar también a base de coletazos y pegándonos leñazos. Pero bueno, dicho esto, hemos acabado ya de una vez con el virus. Ahí nos lo dicen, el virus ha sido destruido, el sistema está listo y ahora sí que sí hemos salvado al mundo de este virus maligno. Y con esto ya hemos acabado de una vez con Time Commando. Y bueno, aquí os voy a dejar con las escenas finales y los créditos. Y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego! I guess time wasn't on his side. Haven't we met before? That virus is history.